Pues mira, para mí el deporte, la verdad es que yo creo que lo puedo definir como mi pasión, porque es la actividad en la que puedo invertir de una forma para mí más mejor, vamos, la mejor forma de invertir mi tiempo libre. Hace que me sienta bien, no solamente a nivel de mi cuerpo y mi organismo, sino también a nivel de mi mente. Y para mí el deporte es una vía súper importante para trabajar las emociones. Me gusta tanto el entrenamiento y sobre todo la competición porque hace que reaviva muchas emociones, tanto individuales como con los compañeros. ¿Cuándo y por qué empezaste a hacer deporte? Bueno, pues yo recuerdo haciendo deporte, la verdad, toda la vida, con 3 años, 2 años y pico, 3 años. Mi madre me apuntó a cursillos de natación porque yo me agarraba a su cuello, le quitaba el bikini literalmente y dice, esta niña tiene que aprender a nadar. Entonces estuve como 2 o 3 años en cursillos en verano y luego ya con 6 años empecé a nadar en un equipo, en el Club Náutico Sevilla y desde los 6 hasta los 15 años pues he practicado natación a nivel competitivo y bueno, en general otros deportes porque yo es que siempre me ha gustado hacer deporte en mi tiempo de ocio y una vez que dejé de nadar pues he practicado diferentes deportes, individuales, colectivos, de todo. ¿Qué valores fomenta la práctica del deporte? Mira, pues el compañerismo, fomenta el esfuerzo, el sacrificio, fomenta la constancia, todo ese tipo de cosas, el respeto mutuo entre tus compañeros o tus rivales, ¿no? El saber ganar y también sobre todo el saber perder, porque muchas veces los deportistas de élite vemos que ganan, pero otras muchas veces también han perdido, entonces hay que saber también perder, no solo ganar. Porque es importante que las chicas tengan las mismas oportunidades de realizar deportes de élite que los chicos. Pues hombre, porque yo creo que hoy día ya en los tiempos que estamos, pues evidentemente las mujeres tenemos que tener acceso a todo, al igual que los hombres. Sí que es verdad que en los últimos años ha cambiado mucho ese tipo de cosas, tanto en ayudas, subvenciones, becas. Quizá a lo mejor por parte de los medios de comunicación creo que podrían ayudar un poquito más a difundir ese deporte de competición. Que a lo mejor el fútbol, pues todo el mundo quiere ver el fútbol masculino, pero es que el fútbol femenino también se está demostrando hoy día que también es interesante. Y hay que verlo, ya es una ayuda por parte de los medios, también del gobierno, ese tipo de ayudas hacia la mujer, hacia el deporte y la mujer. Bueno, muchas gracias. Gracias.